Muy buenas a todos, soy Antonio Sánchez Migallón en un nuevo Dragon Ball Super Collection para hobby y consolas. Y ahora que se acerca la vuelta al cole, qué mejor ocasión que mostrar en uno de nuestros programas el material escolar que se ha lanzado durante todos estos años de Dragon Ball en España. Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, pues como os he comentado en la intro, lo que vamos a tratar hoy en Dragon Ball Super Collection es lo que veis aquí, material escolar que se ha comercializado a lo largo de todos estos años de Dragon Ball en España. También vamos a enseñar material que se podía adquirir desde el extranjero. Y bueno, pues aquí tenemos una de las marcas más características que distribuyó material de la franquicia a nuestro país, la marca Henry. Entonces aquí tenemos una de las carpetas escolares que se comercializaba allá por los años 90 en cualquier tipo de papelería o incluso librerías especializadas. Aquí estáis viendo el interior de una de estas carpetas, la cual está pues presentada con una imagen de Son Goku en estado base y diferentes imágenes extraídas del anime. Aquí tenemos otra de las versiones que sacaron, una carpeta en este caso de Vegeto en Super Saiyan. Y aquí tenemos también la parte trasera con imágenes extraídas de la serie de animación y de las películas, también de la marca Henry. Continuamos con otra, en este caso de Dragon Ball GT, ya a mediados, finales de los años 90. Pues también con el furor de esta serie de Toy Animation, pues Henry no perdió la ocasión y también lanzó una línea de carpetas. Y luego nos encontramos con una carpeta un tanto diferente, fijaos, con el diseño de Goyeta. Un tanto extraño ese diseño, como podéis apreciar, y con algunas imágenes que bien podrían pasar por Combat Cars, si os acordáis de nuestro programa. Y bueno, también de la marca Henry, pero con una calidad algo inferior a las carpetas vistas anteriormente. Y también el lomo de las carpetas, en este caso, es algo más fino si lo comparamos con las anteriores. Y fijaos ya, a modo de anécdota, yo también me dedico a la enseñanza, soy profesor de idiomas, y fijaos lo que encontramos en uno de los libros que practicamos, una imagen de Dragon Ball para practicar uno de los textos en inglés, ¿no? Muy, muy curioso. Tenía que sacarlo, ¿no?, en este programa, ya que viene al pelo, ¿no? Fijaos también otro material que sacaron en la época, unos archivadores de la marca Henry, en este caso de Dragon Ball GT. El diseño de estos archivadores también se lanzó en formato carpeta, o sea que podemos encontrar ambas cosas en las papelerías, ¿vale? Ahí tenemos. Y por otro lado, aparte de las carpetas que hemos visto de Dragon Ball Z, pues también lanzaron sus respectivos cuadernos, ¿vale? Para el colegio, ¿no? Entonces ahí tenemos los típicos cuadernos con hojas de cuadritos. De Goku en estado base, de Vegeto de nuevo. Y también un cuaderno un tanto diferente, con unas pastas mucho más gruesas. Ahí lo estáis viendo, a la derecha. El cual pues tenía una calidad mucho más, más buena, ¿no? Si lo comparamos con los cuadernos anteriores. Con lo cual, había diferentes tipos de producto para cualquier bolsillo y para cualquier tipo de alumno, ¿no? Luego, si cambiamos de empresa y nos vamos a Panrico, seguramente que muchos de vosotros recordaréis esta carpeta que se distribuía gracias a los pastelitos de Panrico. Ahí estáis viendo, pastelito Panrico con Muten Roy, con Krilin y con Son Goku en la portada. Si abríamos esta carpeta, lo que nos encontrábamos era diferentes huecos para pegar nuestros cromos. Era una carpeta álbum, ¿de acuerdo? Algo muy muy mítico en la época. Y bueno, aquí teníamos dentro una página promocional del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi de Play 2, ¿no? También de hobby consolas. Bueno, seguimos viendo material, en este caso los estuches metálicos, que eran muy muy típicos en la época. Recuerdo que este lo conseguí en un bazar cuando era pequeño. Ahí tenemos el Dragon Ball GT con Goku, Pan y Trunks. Ahí tenemos a Pan justo en la parte trasera del estuche. Y luego, otros estuches que a día de hoy también se pueden conseguir en diferentes tiendas, ¿no?, de la materia. En este caso de Dragon Ball Z, ahí tenemos un estuche de la saga de Buu, con motivos también en la parte trasera de Son Goku Super Saiyan. Y bueno, si lo abrimos, a ver si lo consigo abrir, ahí lo tenemos, nos encontramos con un doble compartimento. Ahí tenemos un compartimento superior y un compartimento interior para guardar todo nuestro material. Ya sean, ya sabéis, lapiceros, gomas de borrar, lo que sea. Bueno, aquí tenemos pues lo mismo, la misma operación, con dos diferentes compartimentos dentro del estuche. Y últimamente se está lanzando también, gracias a una empresa que veréis ahora en la etiqueta, una serie de material escolar también muy muy chula y que podéis encontrar en cualquier tienda especializada de la materia, ¿no? Ahí tenemos. Y finalmente podéis también apreciar este estuche cilíndrico donde encontramos los típicos lapiceros de colores, ¿no? Para
decorar nuestros dibujos en aquellas horas muertas, ¿no?, de clase. Así que nada, esperamos que os haya gustado este especial de septiembre dedicado al material escolar y hasta pronto.